Una... No hay votación por punto. Entonces, EH Bildu taldearen ordezkaria, maestu jauna, zurea da Anderea. Yo vengo en primer lugar a negar uno de los argumentos que se utiliza aquí en este discurso eh, a la hora de argumentar las posturas sobre Garoña. Parece ser que una postura antinuclear es un tema ideológico y, y de pancarta. Yo solo quiero recordar que Merkel en Alemania ha decidido que el año, a partir del año 2020, eh, Alemania, su sistema energético eléctrico, deje de funcionar con energía nuclear en Italia. Berlusconi convocó un referéndum y el pueblo italiano decidió dejar de utilizar la energía nuclear. Esto no es un tema eh, ideológico o de pancarta. Y tampoco es un, un debate eh, simplemente técnico, señor, señor Maneiro. Usted, cuando dice la frase que lo que reivindican es un debate técnico y riguroso sobre la energía eléctrica en el Estado español, esa frase en sí conlleva un oximorón. Debate técnico y riguroso y energía eléctrica en el Estado español, eso es un oxímoron. Es imposible y lo dice usted en el segundo punto de su propuesta, porque luego critica los tejemanejes que existen. Claro, por eso no hay un debate técnico en el Estado español y riguroso sobre la energía eléctrica por los tejemanejes que existen entre lo público y lo privado en ese, en ese sector. Y tampoco es un debate técnico en el sentido de que si hoy, en estos momentos, se decide Desconectar de la red eléctrica todas las centrales nucleares del Estado español no pasaría absolutamente nada. Nada. Está asegurada la cobertura eléctrica en estos momentos en el sistema eléctrico eh, español. Y los datos han salido a la luz una vez más esta misma primavera, por llamarle de alguna manera a lo que hemos pasado, con las lluvias y los vientos que han existido en el Estado español y que se han tenido que desconectar los parques eh, eólicos. Y hasta centrales de cinco combinados de gas, como es el caso de Boroa o como son los tres núcleos que existen, los tres grupos que existen en Castejón, han funcionado por debajo del 50%, el 50 de su capacidad. ¿Por qué? Porque la energía nuclear funciona en continuo y se saturaba la red. Ahora bien, no se preocupe, red eléctrica española, porque si hemos dicho que existe un oligopolio en el sistema de producción y comercialización de energía eléctrica, en el transporte existe monopolio, red eléctrica española, una empresa en su día pública hoy en día privatizada al 80% ya se puso también a un ministro a un exministro en su dirección al señor Atienza ya se ha dado cuenta de la situación y lo que va a hacer y lo que está pidiendo es que haya más líneas de alta tensión para dar cabida a toda la producción totalmente excedentaria que existe en estos momentos en el sistema eléctrico. Ya tendremos ese debate aquí también. Es como proponer que una carretera que está saturada de coches viejos y contaminantes, en vez de hacer un plan de movilidad de cómo quitar esos coches viejos y contaminantes y pasarlos al transporte público, lo que hay que hacer es más carreteras. Eso es la otra de las decisiones que se está tomando en, en estos momentos. Eh, en España, porque, en definitiva, y lo hemos querido trasladar en nuestra primera eh, intervención, las decisiones están tomadas y están tomadas en despachos. Ni siquiera eh, en los parlamentos, ni siquiera la ciudadanía tiene la posibilidad de tomar esas, esas decisiones. Y yo entiendo que para el Partido Popular este debate sea muy incómodo. Ese intento de apelar a la mesa de que. Eh, se mire el reglamento y nos diga si este debate se podía tener o no se podía tener. Yo lo eh, yo entiendo. Y desde luego, no está claro que se vaya a cerrar Garoña. Desde luego, yo no lo puedo entender, y eso ya es una visión particular. ¿Por qué, si está tan claro que lo que se va a hacer es el desmantelamiento de la central, por qué se pide un año eh, más de prórroga? ¿Se pide que se tome una decisión que se debería tomar en meses, se tome en tres semanas y con las presiones que los propios mie miembros? del Consejo de Seguridad Nuclear han eh, denunciado. Y es un marrón para ustedes traer este debate y tenerlo aquí en este Parlamento y, sobre todo, tenerlo en, en Áraba, porque estar gobernando contra la voluntad mayoritaria de la ciudadanía de árabe y de Gasteiz tiene que ser muy duro. Tiene que ser muy duro estar diciendo que se está en contra de la prórroga de la vida útil de Garoña y a la vez estar votando en contra de la propuesta de cierre de Garoña. Por lo tanto, se tendrían que plantear algunos cargos del Partido Popular que gobiernan la Diputación Foral de Araba y el Ayuntamiento de Gasteiz, que toman decisiones en contra de la voluntad mayoritaria de sus ciudadanos y de sus ciudadanas. El otro día salió un estudio del del gabinete de prospecciones sociológicas del gobierno vasco, con el título Energía y Medio Ambiente, el 62% de la ciudadanía vasca, la ciudadanía vasca, la comunidad autónoma vasca en este caso, está a favor del cierre inmediato de Garoña. No quiero ni pensar cuál sería el porcentaje si eso se hace en Áraba y se hace en Gasteis. solo ustedes qué es lo que van a votar hoy aquí en este Parlamento.